Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo66nica. Suscríbete y activa todas las notificaciones. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ofrece dos caras. A sus propios ciudadanos los destierra, desnacionaliza, reprime, acosa, encarcela y asedia. Por otro lado, a expresidentes corruptos les ofrece Nicaragua como su refugio, su cueva, su salvación. Es casi una bienvenida al paraíso, que los alejará de pagar sus deudas con la justicia de sus países, que hasta podría derivar en cárcel. Y del segundo caso de la dictadura solidaria puede dar fe el expresidente panameño Ricardo Martinelli, un político corrupto acusado de malversar los fondos de su nación. Para la tiranía Ortega Murillo aplica el conocido refrán de candil de la calle, oscuridad de su casa. La noticia del asilo expreso otorgado a Martinelli en un abrir y cerrar de ojos fue confirmada mediante una nota de prensa enviada por la Cancillería de Managua a Panamá. El empresario, que se autollama perseguido político, se refugió en la embajada de Nicaragua en ese país y los dictadores lo arroparon en cuestión de minutos. Durante sus habituales anuncios vespertinos, Murillo leyó el comunicado, en el cual solicita a las autoridades del país canalero brindar las condiciones de seguridad para la pronta salida y traslado humanitario del asilado hacia el territorio de la República de Nicaragua. Nuestro Estado, como República de Nicaragua, ha transmitido que de conformidad con la Convención sobre Asilo de 1928 y sobre asilo político de 1933, que fue ratificada, ha sido ratificada por nuestro país, y reconociendo que el asilo es una institución de carácter humanitario y que todas las personas pueden estar bajo su protección sin distingo de nacionalidad, el gobierno, nuestro gobierno en Nicaragua, ha decidido otorgar asilo al señor expresidente de Panamá, don Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. El político panameño aseguró que su vida está en peligro y acusó al actual gobierno de Laurentino Cortizo de planear eliminarlo. Ortega, sin parpadear, se prestó a refugiarlo, argumentando que la vida, integridad física y seguridad de Martinelli están en riesgo inminente. Pero el problema que tiene es que es un asesino y que me quieren sacar y me quieren matar. Él y Roy Cortizo y Nito Cortizo me quieren meter preso para matarme en la cárcel. En julio de 2023, Martinelli fue condenado a 128 meses de prisión y a pagar una multa de $19 millones por blanqueo de capitales. A pesar de estas acusaciones, este sábado inició su campaña para las elecciones presidenciales de Panamá del próximo 5 de mayo, un día después de que la Corte Suprema publicara el fallo que rechazaba su último recurso judicial para anular su condena. Al igual que Ortega, el exmandatario llevaría como fórmula a su mujer. Aunque las encuestas señalaban que Martinelli era el candidato más popular para regresar a la silla presidencial, sus delitos imputados lo inhabilitan para continuar con su candidatura presidencial. Sin embargo, su condición de asilado, brindada por los Ortega Murillo, le funciona como un escudo ante la justicia, ya que no podrá ser capturado ni pagar por las acusaciones en su contra. No puede ser arrestado, no puede ser notificado de ningún documento. Él en este momento es un asilado que es huésped de la Embajada de Nicaragua en Panamá. Y es lo que está solicitando es que se le permita viajar a ese país. Hola, soy Marlene Balmaceda y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos
Nicaragua, el refugio de los expresidentes centroamericanos prófugos de la justicia. Para esta edición, los analistas comentan que el régimen orteguista ha mantenido una tendencia de proteger de las leyes a sus políticos aliados y reiteran que esto podría afectar la reputación de Nicaragua ante la comunidad internacional. Martinelli gobernó Panamá durante el periodo de 2009 a 2014. El año pasado, tras largas investigaciones, lo condenaron por su vínculo en el caso conocido como New Business, sobre la compra de un grupo editorial que, según el Ministerio Público, se adquirió con fondos que provenían de contratos con el Estado que se manejaron de forma irregular. En la sentencia se ordenó la disolución de dos sociedades y el comienzo de las acciones de una casa editorial, la editora Panamá América, a favor del Estado, así como la administración de bienes muebles e inmuebles de dicha editorial. Además de estar envuelto en ese delito, el expresidente enfrentaría otro juicio en julio por el supuesto pago de sobornos a la constructora brasileña Odebrecht. Como es una característica típica de los políticos, Martinelli alegó que su juicio fue una jugada salvaje e ilegal de último momento y negó esas acusaciones frente a sus fieles simpatizantes. Me siento muy contento y muy halagado porque puedo decir que me corten los huevos si hay un real mío ahí. No hay nada que me involucre a mí ahí. ¡Puro bochinche! Dos hijos del exmandatario Ricardo y Luis Enrique Martinelli, juzgados en la Corte Suprema tras jurar como diputados suplentes del Parlamento Centroamericano, cumplieron 2 años y medio de prisión en Estados Unidos por el cobro de comisiones a ese mismo negocio. Y es a ese personaje, Martinelli, a quien el régimen nicaragüense decidió asilar, argumentando supuesta persecución política. El empresario se suma a la lista de exmandatarios a los que Daniel Ortega les abre las puertas de Nicaragua de par en par para que evadan la justicia de su país. Lo que usted está diciendo es totalmente falso. Y esa es mi versión. Y yo estoy anuente a probárselo a usted aquí y donde usted quiera. Ante estos acontecimientos, el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más considera hipócrita que el político panameño guarde bajo la alfombra estas acciones criminales y pida asilo a la dictadura orteguista, que ha cometido diferentes violaciones a la constitución política y continúa con una campaña imparable contra su pueblo. Resulta irónico que mientras el expresidente Martinelli menciona que no se ha garantizado en su favor un juicio con independencia y respeto a sus garantías mínimas, solicita protección a un Estado dictatorial donde contra las personas presas políticas se le ha privado de cualquier garantía judicial, se le ha condenado sin un previo proceso judicial que respete la Constitución y los estándares mínimos para un juicio justo. A la comunidad internacional, una vez más, le decimos que esto demuestra el irrespeto a la democracia y el irrespeto a la búsqueda de justicia por parte de la dictadura Ortega Murillo. No podemos olvidar que mientras el Estado de Nicaragua torpedea un proceso legítimo de un Estado extranjero, continúa realizando juicios a personas presas políticas, continúa en un esquema de tortura constante y sigue demoliendo la institucionalidad y nula democracia en el país. El asilo del presidente Martinelli expone este doble estándar de la dictadura, que a sus aliados y personas fieles obtienen prebendas y protección y garantías de impunidad, mientras que la enorme mayoría de las personas nicaragüenses oprimidas les recibe exilio, destierro, amenazas, persecución, procesos judiciales viciados, confiscaciones, tanto a ellos como a sus familiares, desnacionalización, ataques a su integridad, entre otras graves violaciones a derechos humanos. La defensora de derechos humanos y activista política Aide Castillo opina que Martinelli se alojó en la embajada nicaragüense en Panamá como parte de una estrategia de emergencia que ya tenía preparada por si sus planes salían mal. Bueno, es desde todo punto de vista el hecho de que Martinelli escoja por primera opción de refugio la embajada de Nicaragua en Panamá es porque probablemente toda esta gente que incurre en esos supuestos delitos previamente puede tener un diagnóstico
de qué hacer en los momentos en que son descubiertos y lógicamente pues ya tienen a Nicaragua tipificado como un refugio de delincuentes y gente que está siendo perseguida por la justicia. En las últimas horas, el político panameño se acomodó en la sede diplomática como si estuviera en su casa y hasta con su perro cargó. De acuerdo con medios de comunicación panameños, Martinelli abasteció una buena cantidad de enseres, artefactos, bebidas y alimentos para mantenerse el tiempo que dure la espera para recibir un salvoconducto de parte del gobierno que autorice su traslado a Nicaragua. Lo que le podemos manifestar, que acá se han puesto un poco molestos, son los propios funcionarios de la Embajada de Nicaragua, quienes han empezado a lanzar agua a los periodistas que se encuentran cubriendo, haciendo su trabajo acá en las afueras de la embajada. A la embajada también se presentaron técnicos en refrigeración para instalar equipos de aire acondicionado y otros obreros instalaron mallas de protección en los ventanales para cubrir las áreas de lo que parece ser una habitación del exmandatario asilado. Martinelli tampoco quería pasar su asilo solo y pidió que su perro Bruno se lo llevaran al edificio. Para el economista y exreo político Juan Sebastián Chamorro, la comodidad y libertad que los Ortega Murillo le otorgaron a Martinelli no es algo nuevo. Esta acción se relaciona al largo historial de irregularidades legales que la dictadura nicaragüense comete no solo con las leyes del país, sino también de las demás naciones. Todo esto se vincula, ¿verdad?, a la actividad delictiva, todas estas acciones de acoger a expresidentes corruptos acusados por la justicia en sus distintos países. Se vincula el peculado, el robo, el crimen, la corrupción, el abuso de poder, el tráfico de influencia, pasarse por encima de las leyes. Y Ortega, pues simplemente y probablemente, esto ya es especulación, recibiendo una buena tajada de esos frutos de esa corrupción, los acoge en suelo nicaragüense. Una verdadera vergüenza. Los analistas también comentan que la alianza entre Martinelli y los Ortega Murillo envía un pésimo mensaje a la comunidad internacional, donde Nicaragua se presenta como un lugar seguro para los criminales y delincuentes, pero como un infierno para aquellos que exigen democracia y justicia. En breve hablamos sobre los otros políticos que el régimen de los Ortega Murillo cuidó bajo su ala. ¿Quiénes son estos presidentes y qué delitos comparten con Ortega? Te lo decimos al regresar. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com/donar. Muchas gracias. Martinelli no ha sido el único expresidente centroamericano que ha buscado refugio en los brazos de la pareja en el poder. El exmandatario salvadoreño Mauricio Funes, quien gobernó ese país entre 2009 y 2014, también se encuentra asilado y nacionalizado en Nicaragua. Al político, la fiscalía lo acusa por supuesto peculado, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos. Nicaragua le otorgó la nacionalidad al expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, acusado en su país de malversar más de 350 millones de dólares. El dirigente que llegó al poder en 2009 con el izquierdista FMLN evita así la extradición, ya que las leyes nicaragüenses impiden que sus nacionales enfrenten dicho proceso.
En julio de 2021, Ortega adoptó a otro gobernador salvadoreño para su club de corruptos refugiados. El régimen le otorgó la nacionalidad nicaragüense a Salvador Sánchez Serén, y con esto el político no podrá ser extraditado para responder por delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en su país. Esa protección al exmandatario, la dictadura la extendió hacia la esposa, hijos, nietos y bisnietos del exgobernador. Las aspiraciones nuestras eran terminar un gobierno autoritario e iniciar un proceso de construcción democrática. Tanto Sánchez Serén como Funes gobernaron El Salvador en representación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, partido aliado del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua. Sandino y Farabundo son dos símbolos para, no solo para Centroamérica, sino para América Latina en la lucha contra el imperio, pero además también el triunfo de la Revolución Sandinista aceleró el proceso de unidad de las fuerzas revolucionarias. El colectivo Nicaragua Nunca Más también destaca el caso del asesino Alessio Casimiri, exmiembro del grupo terrorista Brigadas Rojas. El 18 de abril de 1983 entró a una Nicaragua revolucionaria del sandinismo y desde entonces convive como el dueño de un restaurante de marisquería sin pagar una sentencia por sus crímenes. La dictadura sandinista históricamente protegió a delincuentes. No podemos olvidar cómo protegió y nacionalizó a Alessio Casimiri, manicida del expresidente Aldo Moro. Y a pesar de que en reiteradas ocasiones se exigió su extradición, Nicaragua le garantizó la impunidad. El régimen Ortega Murillo no solo ha pisoteado la democracia de nuestro país, sino que además atenta contra la democracia de otros países, ya que el expresidente Martinelli es el tercer presidente centroamericano asilado en Nicaragua. A los dos anteriores no solo se les ha otorgado la nacionalidad, sino que se les ha protegido para que no paguen por los crímenes que cometieron en sus respectivos países, para que no paguen ante la justicia de sus países. De igual manera, Aide Castillo resalta que el régimen orteguista convirtió a Nicaragua en un refugio para estos delincuentes, mientras que las organizaciones nicaragüenses estiman que 605.043 ciudadanos se han visto forzados a salir de su propio país debido a la crisis económica, sociopolítica y persecución desmedida desatada por el gobierno sandinista contra sus críticos. Pero el régimen, la dictadura, ha convertido a Nicaragua en un tiempo récord como un país de refugio de delincuentes, mientras se da el lujo de expropiar nuestros derechos, quitarnos la nacionalidad, desterrar a muchísimos hijos de la patria, que yo diría que más bien buscamos cómo darle al país viabilidad, prestigio, honradez, libertad y que sea un país que se ha visto en el mundo como un país donde reine la democracia, los derechos, que sea abundante en una paz duradera y donde los ciudadanos y las ciudadanas sintamos que es el mejor lugar donde pudimos haber nacido. Chamorro añade que el motivo por el cual todos estos delincuentes encuentran un hogar en Nicaragua es porque se conoce internacionalmente que en el país no hay un Estado de Derecho, lo que les permite vivir en libertad e impunidad. Del por qué coge Ortega y le da acogida es porque Ortega ha tenido una política de acoger delincuentes y criminales ya desde hace varios años con los expresidentes salvadoreños y hondureños. Aquí en Nicaragua no hay Estado de Derecho y entonces una persona acusada por la justicia de su país, pues el mejor lugar que puede ir a encontrar es un lugar donde no hay Estado de Derecho y que se compra la inmunidad y la protección. Así que Nicaragua es para estos fines y en estas circunstancias el mejor lugar para poder buscar refugio. Esto implica para Nicaragua una situación obviamente reputacional
Que viene a agregarse a lo que ya ha venido haciendo, ¿verdad? Así que sí afecta la reputación, aunque la verdad es de que cuando la reputación es tan mala, ya es muy poco lo que se puede deteriorar aún más. Nicaragua, Ortega expulsa, destierra y desnacionaliza a patriotas, a opositores por pensar diferente, y recibe, acoge y nacionaliza a delincuentes, a ladrones y a personas perseguidas por la justicia. El otorgamiento de asilo político a Martinelli por parte de la dictadura orteguista evidencia la corrupción y naturaleza de aquellos regímenes que ofrecen refugio a cuestionadas figuras políticas, al mismo tiempo que reprimen, expulsan y le arrebatan la nacionalidad a sus propios ciudadanos. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulo66.com/donar. Gracias por escucharnos.